Las comisiones que a ustedes se les puedan ocurrir. CONICET, UMALCA, es coordinadora de las EMALCAS en la IMU, es editora del Journal of Pure and Applied Algebra, ha tenido un montón de alumnos de doctorado. Bueno, y el último creo que es Cristian Chaparro, ¿no? Que es coautor. Exacto. En este trabajo del que nos va a hablar hoy Andrea. Y bueno, muchas gracias Andrea por haber aceptado, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, ahora bueno, sí saco el micrófono. Me quedo bueno mirándote, así nos ves algunos. Dale, sí, la veo acá y bueno, la veo, pero la veo vos. Perfecto. Bueno. Todo tuyo. Gracias, gracias. A mí me gusta porque estoy probando una cosa nueva, así que vamos a ver cómo sale. Efectivamente, el trabajo es un trabajo en colaboración con Cristian Chaparro y con Sibile Chor. Hay cosas de acá que están en el artículo que publicamos en el Journal of Algebra, que salió hace poco. Hay cosas que están en la tesis de Cristian. Hay cosas que no están en el artículo, así que, bueno, por ahí eso les cuento un poco más. Y bueno, y si quieren interrumpir, no sé cómo funciona, pero hablen, habiliten el micrófono y hablen si quieren, ¿sí? Bien, entonces, se trata de un tema que yo vengo estudiando hace tiempo, y es, tiene que ver con la cohomología de Hochschild, para empezar, con el corchete de Gerstenhaber y más en particular con, ustedes saben tal vez que el primer espacio de cohomología de Hochschild con el corchete de Gerstenhaber, que no es más que el inducido por el conmutador de las derivaciones, tiene una estructura de álgebra de Lie. Entonces, no hay muchísimas cuentas sobre qué álgebras de Lie aparece, entonces nosotros estamos estudiando ese tipo de cosas ahora. Bien, entonces, en particular acá vamos a empezar hablando de álgebras gentiles, que ahora en breve las defino, que son álgebras que, bueno, son así muy agradables de trabajar, o sea, tienen el nombre, se lo puso Ibrahim Mazen con Skovronsky, creo, hace unos años, y está muy bien puesto el nombre, porque son álgebras que son muy, muy agradables para trabajar, uno las maneja muy bien. Pero a su vez aparecen en un montón de cosas más o menos, en un montón de lugares más o menos interesantes, ¿no? Entonces, hay trabajos, me acuerdo ahora, el que más me acuerdo que no lo puse acá es el de Yadira Valdivieso, que habla de álgebras jacobianas, o sea, uno tiene un carcajo, un quiver, como voy a decir probablemente muchas veces en la charla, y tiene un potencial, que es una cierta combinación lineal de caminos, y bueno, y toma las derivadas, lo que serían como las derivadas parciales en el caso no conmutativo, y bueno, y entonces eso da un cociente, un álgebra de caminos, ¿no? Bueno, esas son las álgebras jacobianas, de las cuales Yadira, para las cuales calculó la cohomología de Hochschild, bueno, un montón de cosas. Y estas son interesantes, entre otras cosas, porque se asocian, o sea, están relacionadas con triangulaciones de superficies, ¿bien? Entonces hay trabajos de teoría de conglomerado, de clúster, de Claire Amiot con otra gente, de Ibrahim con más gente, de Schiffler, Daniel Labardini, bueno, hay un montón de trabajos sobre eso, o sea, hay una cierta relación con la topología. Después aparecen también en cosas que aparecen en lo que llama homological mirror symmetry. Bueno, ahí hay un par de referencias. Yo no hago ninguna de estas cosas, entonces prefiero darles las referencias y no meterme demasiado. Ahí aparecen a través de una cosa que se llama las categorías de Fukaya, ¿ya bien? De eso se habla en esos artículos. Y después hay una aplicación en teorías de cuerdas, que bueno, hay en particular un trabajo de un italiano que se llama Cecotti, alguien de la CISA, donde estas álgebras gentiles aparecen porque ellos estudian representaciones de unas cosas que se llaman, bueno, que aparecen en una teoría que desarrolla un tipo que se llama Davide Gaiotto. Y bueno, y esas representaciones en realidad son representaciones de álgebras gentiles, entonces les resulta
relativamente agradable estudiarlas por eso, porque son representaciones de álgebras gentiles que son buenas, ¿no? Bueno, entonces, todo esto para decir que aparecen en un montón de lugares, ¿no? Entonces, primero, ahora más en detalle, ¿no? ¿Qué es una álgebra gentil? Acá hay unos cuantos que ya saben bien qué es una álgebra gentil. Entonces, uno empieza con una álgebra de dimensión finita. Y dice que es gentil si es Morita equivalente, o sea, tomo la álgebra básica, digamos Morita equivalente, que es un K de Q sobre I, Q es un quiver, I es un ideal admisible, y uno pide ciertas cosas al quiver y a las relaciones. Entonces, la primera condición es que si yo me paro en un vértice, a ese vértice le llegan como mucho dos flechas y le salen como mucho dos flechas. Pueden llegar o salir menos, pero bueno, no más de dos. Ahora, por ejemplo, cuando le llegan dos flechas acá, no es que le pueden llegar dos flechas y que yo pueda hacer este camino y sea no nulo y este camino sea no nulo. Tengo que tener por lo menos una de las composiciones que es nula y una de las composiciones que es no nula. ¿Está bien? Entonces, o sea, si yo tuviese, supongan que esta flecha de arriba no está, entonces, bueno, podría tener estas dos flechas, no tendría obligatoriamente ninguna relación. La condición es siempre cuando llegan o cuando salen dos, ¿está bien? Entonces acá es, como el tercero es como el ejemplo simétrico del primero, porque acá salen dos, entonces una tiene que tener una relación y la otra no. Y acá, que bueno, acá tengo el máximo de flechas posible llegando y saliendo de este vértice, entonces esta llega, ¿no? Y la puedo continuar de una sola forma, y la otra tiene que darme, digamos, esta tiene que ser una relación, esta composición. Y lo mismo para la flecha de abajo. Pero bueno, más relaciones que esto no puedo poner, ¿está bien? Entonces eso es lo que dicen las condiciones, esencialmente 1, que es la que es sobre la cantidad de flechas, 2 y 3, que es sobre lo de las relaciones que estaba diciendo. Y además el ideal y todo entero tiene que estar generado por caminos de longitud 2. ¿Está bien? O sea, cosas de esta forma. Bueno. Entonces, eso en cuanto a la definición de gentiles. Entonces, decía que estas álgebras son, en cierto modo, agradables y fáciles de trabajar, porque uno sabe, bueno, por esto de que el ideal está generado por caminos de longitud 2, o sea, son monomiales, además los generadores son cortitos, y además tengo muy limitada la cantidad de flechas que pueden llegar y salir a cada uno de los vértices, ¿no? Bien. Entonces, como yo quiero trabajar siempre con álgebras que sean directamente un cociente de un álgebra de caminos por un ideal, entonces voy a suponer que el cuerpo está algebraicamente cerrado y directamente, bueno, me reduzco a trabajar con estas álgebras. Q va a ser siempre un carcaj que, bueno, que sea finito y que sea conexo, ya no tengo ahí puntos sueltos. Entonces, cuando uno tiene álgebra de caminos, tiene una base que está dada por los caminos, justamente. Ahora, cuando yo tomo el cociente por un ideal y, bueno, de esos voy a tener cosas que se van a anular, los que tengan subcaminos, en este caso de longitud 2, que estén en el ideal, y otras que van a sobrevivir. Entonces, supongamos que yo voy a llamar R a un conjunto minimal de generadores de I. Entonces me voy a quedar con, de la base que tenía de caminos, aquellos que no contienen subcaminos en R, o sea, subcaminos que estén en el ideal. Entonces eso me va a dar una base formada por clases de caminos de mi álgebra. Y el último punto de acá es una definición, que es una definición general, no solo para álgebras gentiles, hasta ahora en todo casi general, que es la extensión trivial. La extensión trivial es una álgebra que como espacio vectorial, entonces es la suma directa de A con el dual como espacio vectorial, ¿no? De A. Y bueno, entonces eso es como espacio vectorial y tengo que dar la multiplicación. Entonces la multiplicación, cuando multiplico A y B, que son, bueno, A y B están en A, F y G están en el dual, entonces en la primera coordenada, que es la que da en A, simplemente multiplico las dos cosas de A, y para la segunda uso la acción,
que tiene A de los dos lados sobre el dual de A, entonces este AG es la acción a izquierda, este FB es la acción a derecha, sumo, y fíjense que además estoy suponiendo que el producto de dos cosas en el dual de A me da cero. ¿Está bien? Bueno, entonces esa va a ser la extensión trivial. Entonces, si yo empecé con un álgebra que está dada así por, como un cociente, un álgebra de caminos por un ideal de relaciones, bueno, ¿qué pasa con la extensión trivial de A? Bueno, hay trabajos de Elsa Fernández y María Inés donde describen cómo es el quiver y las relaciones de la extensión trivial, por ejemplo. Pero nosotros no lo vamos a usar eso. Entonces nosotros lo que queremos es estudiar, por ejemplo, la categoría de representaciones en álgebra gentil. Queremos decir cosas sobre eso. Entonces, algo más que le hace interesante es que si nosotros tomamos la categoría de módulos finitamente generados sobre A y tomamos la categoría derivada acotada, bueno, eso se mete, esto tiene morfismo fielmente playo, en la categoría estable de módulos sobre lo que se llama el álgebra repetitiva de A. El álgebra repetitiva de A, María Julia sabe mucho más que yo de eso, es como una álgebra infinita de matrices, pero tiene nada más que la de una diagonal donde tiene cosas de A y arriba de la diagonal donde tiene cosas del dual. Y uno puede multiplicar porque justamente hay pocas cosas que son no cero. Y la categoría estable, porque factorizo módulo los morfismos cuya diferencia se factoriza por un proyectivo. Bueno, y esa categoría resulta ser equivalente a la categoría de módulos graduados, Z graduado sobre la extensión trivial. Cuando digo esto lo miro con una graduación que tiene, ¿se acuerdan que era A más D de A? Bueno, A está en grado 0 y D de A está en grado 1. Para esta grabación. Bueno, esto es algo sobre TDA y me dice una cosa sobre esta extensión trivial como álgebra, que es una álgebra, bueno, simétrica, y que además es una cosa que se llama biserial especial, o sea, biserial, que, digamos, es, ahora no quiero recordar la definición, pero bueno, también tiene condiciones sobre las flechas que llegan y salen de cada uno de los vértices, sobre el ideal de relaciones, pero ya no es monomial, ¿no? Ya tengo relaciones que no son monomiales. Entonces, una cosa interesante es que hay un teorema de Sibille-Scholl que dice que si yo tengo un álgebra especial biserial que es simétrica, eso es equivalente a tener una cosa que se llama un álgebra de grafos de Brauer, que ahora, hoy no voy a definir. Creo que hoy no voy a hablar demasiado del álgebra de grafos de Brauer. Y de las álgebras de grafos de Brauer, bueno, digamos, a uno le dan un grafo con lo que se llama una función multiplicidad, que es un numerito, un entero positivo en cada vértice. Entonces, cuando esa función multiplicidad vale 1 en todos los vértices, el álgebra que se construye a partir de ese grafo es una extensión trivial de un álgebra gentil. ¿Vale? Ahora, en la construcción esta hay una cosa importante, que es que puede ser la extensión trivial de un álgebra gentil A, y también puede ser la extensión trivial de un álgebra gentil A', que no tiene nada que ver, ¿está bien? O sea, no, de ninguna manera es única esta. Y además pueden ser muy distintas, después vamos a ver un ejemplo, las álgebras que tienen la misma extensión trivial. ¿También? Entonces uno tiene una cierta libertad en cuanto a cómo uno la elige. Okay. Bien. Bueno, entonces acá empieza, digamos, la parte más concreta. Vamos a decir cosas sobre el álgebra a través de la cohomología de Hodgkin. Entonces, bueno, recuerden que la cohomología de Hodgkin de un álgebra, no la voy a definir ahora, es un espacio que, o sea, como objeto, es un espacio vectorial graduado, y trabajando en una K-álgebra es un K-espacio vectorial, tiene una graduación que está dada por el grado cohomológico, y además tiene un producto
producto, que es el que se llama el producto CAP, y ese producto CAP es graduado en el, perdón, es conmutativo en el sentido graduado, ¿no? O sea, dos cosas de grado impar anticomutan, etc. O sea, es conmutativo graduado. Y la estructura que más vamos a digamos, de la que más voy a hablar hoy, es lo que se llama el corchete de Gerstenhaber. El corchete de Gerstenhaber, para cada M y N que tengo, o sea, tengo dos costos, si me dan un algo en la cohomología en grado M, algo en la cohomología en grado N, el corchete me devuelve algo en la cohomología en grado M más N menos 1. ¿Sale? Entonces, es, con ese corchete, la cohomología es lo que se llama una álgebra de Lie graduada, o sea, graduada, y además está corrida en 1. Corrida en 1 tiene que ver con este menos 1 que hay acá, o sea, no, no voy a M más N. Wow. Y toda esa estructura que mencioné antes es todo invariante por equivalencias derivadas. Ahora, no me voy a ocupar de todo el corchete de Gerstenhaber, por ahora, pero simplemente decir que, bueno, que tiene una definición bastante complicada, que esa definición utiliza una resolución en particular, que es difícil de calcular y que hay un montón de cosas por hacer justamente porque recién en los últimos años hay empiezan a aparecer herramientas para calcularlo un poco más fácilmente. Okay. Si quieren interrumpir, interrumpan, pero bueno, si no yo sigo. Entonces, la parte más fácil de esa estructura, lo que me da el corchete de Gerstenhaber es, ¿qué pasa? Voy a volver un poquito para atrás. Fíjense que si M y N, yo señalo en mi computadora, si M y N son 1, entonces el resultado me da en H1 más 1 menos 1, o sea, H1 de nuevo. O sea que ahí tengo una álgebra de Lie directamente, bueno, ese pedacito de la álgebra de Lie graduada, ¿no? Entonces yo miro eso como álgebra de Lie. Ahora, uno sabe que la cohomología en grado 1 es el cociente de las derivaciones colineales de A por las derivaciones interiores. Entonces, ese corchete de Gerstenhaber ahí no es nada estrafalario, sino que directamente, si yo tengo dos derivaciones, hago el corchete de dos derivaciones es una derivación. Eso pasa bien al cociente y eso es la estructura de Gerstenhaber sobre HH1. Ahora, en general, el corchete de Gerstenhaber, uno puede decir, bueno, no es una cosa estrafalaria que se le ocurrió a Gerstenhaber, es un poquito nada más, pero es como decir, bueno, uno, digamos, ya se conocía, ¿no? En el caso en que uno tiene una variedad, toma la función C infinito sobre la variedad, toma eso como álgebra, entonces eso tiene un corchete conocido en geometría, que es el corchete este que se llama Schouten-Neuenhaus. Y bueno, y en el caso en que estoy en esa situación de ese infinito de M, el corchete de Gerstenhaber me da eso mismo. Entonces, es como si, o sea, si quieren, los geómetras piénsenlo como que es el análogo algebraico de eso. ¿Vale? Bien. Ok. Entonces, bueno, como decía, un problema serio es, acá, bueno, acá uno sabe, acá uno hace el corchete inducido por el conmutador de derivaciones, pero que al final cómo calcularlo, bueno, eso ya es menos claro. Entonces, el principio en el trabajo, este es el trabajo del Journal of Algebra, que es el principio de lo que voy a contar hoy, nosotros lo que vamos a hacer es dar una base de la cohomología en grado 1 de la extensión trivial, pero en términos del quiver de A. Y vamos a ver, como vamos a escribir la cohomología directamente en términos del quiver y por supuesto las relaciones, entonces es como que ya uno en el quiver va a poder ver qué configuraciones dan lugar a corchetes no nulos. Porque para ciertas álgebras la gente se pregunta, bueno, por ahí el corchete me da una cosa trivial, y bueno, puede ser que dé trivial. Entonces, bueno, acá es como que vamos a tener bien identificado cada pedacito y vamos a ver cuáles me dan corchetes no nulos y cuáles me dan corchetes nulos, ¿sí? Y qué cosas en el quiver. Entonces ese es el primer objetivo.
Entonces, para eso vamos a usar un trabajo bastante viejo que escribimos con María Julia y Claude Sibils y Eduardo Marcos, de 2001, si no me equivoco, María Julia, donde mostramos lo siguiente: uno parte de un álgebra de dimensión finita. Acá vamos a tener más, ¿no? Porque acá el álgebra va a ser gentil, ¿no? Entonces, queremos calcular el primer espacio de este HH1 de la extensión trivial. Entonces, siempre lo podemos escribir como la suma directa de cuatro espacios vectoriales, como está escrito acá. El primero es el centro. El segundo es la cohomología en grado 1 de A. Este es el dual vectorial de la homología de Hochschild en grado 1 de A, que en realidad no aparece tanto porque aparece la homología, sino porque digamos, aparece como la homología como la cohomología de A en el dual de A. ¿Está bien? Pero bueno, estoy en dimensión finita, puedo poner esto. Y un cuarto espacio que es bastante feo, que está escrito acá abajo. O sea, son ciertas funciones del dual de A en A. Este espacio, la verdad que es el más feo de todos. Igual vamos a tratar con él, pero en relación a lo que decía hace un rato, de que cuando a mí me dan un álgebra de grafos de Brauer, con multiplicidad 1 en todos los vértices, la puedo escribir como extensión trivial de un álgebra gentil, pero el álgebra gentil la puede elegir de alguna manera. La cuestión es que siempre puedo elegir el álgebra gentil de manera tal que este último pedazo me dé cero. ¿Está bien? Entonces lo que acá me aparece, si yo empiezo ya con un álgebra gentil dada, bueno, esto tendrá una cierta dimensión, esa dimensión que me aparece acá cuando calculo la cohomología de la extensión trivial, bueno, cuando digo esto es lo mismo que t de una prima, tal que el último término me da cero, bueno, esa dimensión se me distribuye en estos tres espacios, que también cambian porque cambió el álgebra. ¿Está bien? Bien. Andrea, perdón. Sí, dale. ¿Cómo lo elegís? ¿Eso es un Tomás corte admisible particular? ¿O? Exactamente. No, vos decís que la que me da cero. La verdad no me acuerdo, no me puse a mirar qué corte admisible es la que me da esa. Sé que siempre puedo hacerlo, pero no me acuerdo cómo tiene que ser el corte. Pero sí, elegís el corte admisible que podés hacer. Bien. O sea, no lo usamos mucho después, entonces, bueno, qué sé yo, pero la cuestión es que uno siempre se puede deshacer del alto. Bueno, acá K va a ser un cuerpo algebraicamente cerrado, como decía, A siempre va a ser una álgebra monomial cuadrática, cuando diga lambda siempre va a ser un álgebra gentil, bueno, tengo la base, ahora cambié un poquito el tipo de letra, y en particular voy a llamar Bn a los caminos que están que tienen longitud de n y están en la base. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que teníamos cuatro pedacitos para escribir? Entonces vamos a ver cómo aparecen esos, una base de esos cuatro pedacitos por separado. Entonces para eso vamos a usar una noción que se llama pares paralelos. Entonces pares paralelos es lo que uno se imagina, o sea, tengo un quiver, tengo dos caminos, son paralelos, sí, son paralelos, o sea, si tienen el mismo origen y el mismo término. Entonces si tengo dos conjuntos de caminos voy a escribir así, x paralelo a y, a los pares paralelos, con el primero en x y el segundo en y. Bien. Eso lo voy a usar después para la cohomología, ¿no? Entonces, la cohomología, acuérdense, empezaba con el centro, que es lo mismo que el HH0, lambda es un álgebra gentil. Entonces, la primera cuenta que hicimos es ver, bueno, ¿qué aparece en el HH0? Y en el HH0 aparece todo lo que uno se imaginaría, o sea, aparece la suma. Cuando pongo así los pares son justamente pares paralelos. Este está en Q0 paralelo a Q0, que es lo mismo que B0. ¿No? Es un vértice, entonces vértice paralelo a vértice. Bueno, la suma de todos ellos me da el 1 del álgebra, así que eso está en el centro siempre. Y después tengo, en caso de tener bucles, loops en el álgebra, tengo un par que es, esto está en Q0, lo que es el origen del bucle, y esto es el ciclo, son ciclos, no bucles, que tiene
en una cierta longitud de n mayor o igual que 1. Y ese 1 es un bucle. Y además, no son todos los pares así, sino que son los pares tales que el origen de alfa tiene lo que se llama valencia. Valencia, con valencia estoy diciendo el número de flechas que llegan o salen, o sea, el total de flechas que inciden, digamos, en el vértice ese de alfa, origen de alfa en este caso. Entonces uno me pide que sea 2, o sea que entra el ciclo, sale el ciclo, y no hay otra cosa que tenga que ver con ese ciclo. Bueno, entonces eso me da, en las clases de esas cosas me da, me generan el centro. Ejemplo, vamos a ir a bien, acá empiezan los dibujitos, vamos a ir viendo ejemplos. Entonces supónganse que mi álgebra gentil tiene este quiver, y las relaciones están marcadas acá en líneas punteadas con rojo, son por supuesto todas relaciones monomiales de largo 2. Entonces acá, bueno, acá está la lista de las relaciones, están escritas en forma de composición. Bueno, esto es un álgebra gentil. Entonces si yo quiero ver el centro, bueno, tengo este elemento, que es la suma de vértice paralelo a vértice, para los 7 vértices, y después acá tengo uno, que corresponde a pararme en este vértice, dice 1, y seguir por el ciclo no nulo que empieza en E1, porque la cuestión es que el ciclo tiene que ser no nulo, entonces voy por acá, por acá, por acá, doy toda esta vuelta, y entonces eso me da un elemento en el centro también. Ok. Bien. Ahora voy a dar 2 nombres más. Entonces, supongamos ahora que yo tengo, voy a tener un par, no dije lo que es gamma n, lo voy a decir ahora. Este gamma va a estar en este conjunto gamma n, ahora digo que n es, y este alfa va a ser un elemento de la base que no es un vértice. Le voy a pedir que sean distintos, y a este n es mayor o igual que 1. Entonces este gamma n tiene que ver con cómo yo calculo la cohomología de Hochschild del álgebra gentil en este caso, usando la resolución de Barcel, que es para álgebras monomiales. Entonces, si acá dice gamma 1, van a ser las flechas. Si dijera gamma 2, son justamente las relaciones de largo 2 que tengo. ¿Está bien? Si dijera gamma 3, entonces tendría 3 flechas, y en estas flechas tendría una superposición de relaciones, la relación primera con segunda y segunda con tercera. O sea, gamma n finalmente son caminos de flechas tal que cada composición de A2 me da 0, es una relación. ¿Está bien? Entonces, el n me da el largo de ese camino, que no es, digamos, que es tal que cada vez que compongo 2 me da 0. Bueno. Entonces, este gamma es eso, es un camino de largo n, tal que cualquier composición de 2 me da 0, que es paralelo a este alfa. Alfa, al contrario, alfa no tiene ningún subcamino que me dé 0, es alguien en la base. ¿Está bien? Entonces, cuando no tienen flechas en común, vamos a decir que este gamma es un atajo de alfa. Y si tienen alguna flecha en común, vamos a decir que es una desviación. Ok. Entonces, esto tiene que ver en el trabajo que María Julia y Lucrecia calcularon, la cohomología de las strings. Tienen este tipo de cosas con otra notación, o sea, son esos pares 0, 0, 1, 0, más, menos que yo, algo. Entonces, bueno, son así. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces tengo un álgebra con este quiver, y estoy mirando el par paralelo. Este F lo miro como alguien que está en gamma 1 acá. Una flecha. Y después tengo el otro camino, que es hacer primero A, después B, después C y después D. Ninguna de las composiciones de A2 me da 0. O sea que salen en B4. ¿Está bien? Bueno, esto entonces es, o sea, si tomo F con todo ese camino, es un atajo. Ahora, si tomo, por ejemplo, C, que es esta flecha de acá, con hacer primero B y después C, que tampoco es 0, eso es una desviación porque comparten esta flecha C. ¿Eh? Bueno. Ok.
Entonces acá vemos todo lo que me aporta al HH1. Ahora lo voy a hacer en un ejemplo, ¿no? Entonces lo que me aporta al HH1 son los atajos, ¿está bien? Esta es un atajo de alfa, no aparecen las relaciones. Ciertas desviaciones, ¿está bien? O sea, ¿cuáles desviaciones? Bueno, cuando tengo la desviación que, de A que pasa por A, pero tiene algo del largo mayor o igual que 1 de cada costado. ¿Está bien? Después tengo ciertos pares paralelos de flechas que forman lo que se llama el complemento de un árbol maximal en el grafo. Y hay una cosa más que aparece solo en característica 2. Pero como esto así en general no les debe decir nada, vamos a ver un ejemplo. ¿Está bien? Entonces, supónganse que este es el carcaj y tiene estas relaciones. Entonces, bueno, el cociente me da un álgebra gentil, y entonces ahí vamos a calcular. Bueno, el HH0, acá, bueno, me aparece lo mínimo que me puede aparecer. Si yo quiero calcular el HH1, entonces tengo que empezar a fijarme en esa lista de elementos que decía recién. Tengo que mirar los atajos, las desviaciones, lo de un árbol maximal, y algo más en característica 2. Entonces, lo primero que tengo es esta flecha B2 que tengo acá, con esta composición no nula, que es primero A1 y después A2. Eso viene del lado de los atajos. ¿Está bien? Después, del lado de las desviaciones, ¿qué tengo? Tengo esta flecha C, con hacer este caminito que va por acá, por acá, por acá, acá, y termina en el bucle. Esa es una desviación que me da alguien en la base de la cohomología. Después, ahora vamos a ver la parte del complemento del árbol maximal. Ahí tengo una elección, ¿no? Porque, bueno, elijo este árbol maximal, por ejemplo. Entonces el complemento son estas tres flechas. Bueno, eso entonces me va a dar tres cosas en la cohomología, o sea, tres generadores más. Y después, si además tuviese característica 2, bueno, ahí intervienen los bucles y me da un generador más por este bucle. ¿Está bien? Entonces, partíamos del álgebra del principio, yo miro el álgebra, miro las relaciones y con eso puedo decir, ah, bueno, la cohomología es esta. Eso para la cohomología del álgebra gentil. Después viene otra cosa que es, ¿se acuerdan el tercer sumando? Era el dual de la homología. Para el dual de la homología, uno mira cosas que se llaman pares cíclicos. Entonces, bueno, pares cíclicos son cosas como esta, ¿no? Son dos caminos que se siguen, o sea, que forman un ciclo, que está denotado así. Ahora les cuento algo más. Ahora, y esta notación va a ser, bueno, tengo un conjunto de caminos, B es la base, B dual es la base del espacio dual, y miro, bueno, estos pares, donde alfa, beta son un par cíclico. Bueno, tenemos este isomorfismo, y hay una proposición que está demostrada en la tesis de Claudia Strames, bueno, que ella calcula la homología de A coeficientes en el dual, la describe de una cierta manera, y eso nos lleva a poder decir cómo está compuesta la base de este espacio, el dual de la homología. Bueno, entonces tengo, para acá, para, digamos, considero pares cíclicos. Bueno, este no es un par cíclico, es una combinación de pares cíclicos. Entonces cada vez que tengo flecha y flecha, por eso dice Q1, Q1, y las dos composiciones me dan cero, tengo un elemento así, en la homología a coeficientes en el dual. Cada vez que tengo un bucle, entonces eso me da un elemento en la base de la cohomología del dual. Y en estos son los dos dibujitos que tengo acá, ¿no? Y en característica 2, bueno, tengo un elemento más. No me fijo mucho. Ok. En este ejemplo, entonces, si la característica no es 2, no tengo pares cíclicos, perdón, no tengo pares cíclicos, quiere decir, no tengo cosas de este estilo, solo tengo la parte que viene de, que proviene de bucles, que es esta. ¿Sale? Y si la característica es 2, entonces tengo un elemento más, que es este de acá.
Y me falta el ALT. Entonces el ALT está bastante, muy bien estudiado en un artículo de María Julia con Claude Sibils y Manolo Sabrín, donde ellos dan una base para el ALT en el caso en que es un álgebra monomial. Entonces, en este caso, esa me dice que para mi álgebra gentil, siempre que no sea un punto, y característica distinta de 2, bueno, entonces tengo que considerar elementos así, donde las dos composiciones son relaciones, los dos vértices de acá tienen valencia 2, eso quiere decir que tengo una configuración así, no entran ni salen ninguna flecha más de esos vértices, y bueno, y además alfa y beta son distintos. ¿Está bien? Entonces, bueno, en característica 2 tengo que agregar más cosas. Y este es el ejemplo para el vértice, así que eso no lo miramos por ahora. Y bueno, una observación es que yo puedo tener ciclos no simples en los que hablaba antes, o sea, puedo pasar dos veces por el mismo vértice. Y bueno, y entonces, por ejemplo, considero este quiver con este conjunto de relaciones. Entonces tengo un ciclo que no es un ciclo simple, que es hacer primero A, después B y después C. Y bueno, y acá en característica 2, bueno, estamos describiendo qué es lo que nos da el ALT. Si no es característica 2, me va a dar 0. Bueno, conclusión que todo esto me sirve para juntar una base de la cohomología en grado 1 de la extensión trivial. ¿Está bien? Entonces eso nos puso muy felices, porque esencialmente uno tiene una base de HH1 de la extensión trivial de la gentil que se identifica fácil a partir del quiver del álgebra gentil que a uno le dieron. ¿Está bien? Entonces a mí me dan el quiver, me dan las relaciones, puedo, digamos, ya sé qué es lo que me va a dar simplemente de solo mirarlo, qué es lo que me va a dar la homología en grado 1 de la extensión trivial. Entonces, para por ejemplo, hagamos este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer característica distinta de 2 y este quiver con las relaciones que están marcadas acá en rojo. Entonces, el ideal está escrito acá arriba. Entonces, vamos viendo cada pedacito, ¿no? El centro, primero que todo. El centro, bueno, tengo la suma de vértice paralelo a vértice para todos los vértices y tengo además este ciclo que cuenta. Después miro que hay en la cohomología de lambda en grado 1. Entonces ahí tenemos varias cosas. Entonces me aparece esto por el atajo, está bien esto de acá, lo que está en color. Después me aparece de desviaciones, acá no tengo nada que me venga por el lado de las desviaciones. Entonces, y acá esto lo que tengo es el complemento de un árbol maximal, está bien, una flecha. Tomo un árbol maximal y tomo las flechas que quedan en el complemento. Después, miro el dual de la homología. Entonces eso tiene que ver con los pares cíclicos. Entonces, por supuesto, me aparece un generador por esto. Y después, tengo esto, también en la misma componente, que se acuerdan que había una parte, o no, pero bueno, había una parte por los ciclos, por los bucles. Y después viene el ALT, y en el ALT acá tengo esto de acá. ¿Eh? Ya tengo este ciclo con este ciclo, esta composición, este par cíclico, esta composición que da cero, etc. Bueno, acá está dado los generadores, es escrito lo que antes veían en el dibujito, pero bueno, quiere decir que a mí me dieron este query y yo fui identificando cada una de las componentes. Entonces ahora, digamos, es como que es muy fácil. O sea, yo hoy pensaba, a los que tienen chicos en edad escolar ya pueden agarrar, darle un quiver, mostrarle dónde están las relaciones y lo ponen a calcular, es un entretenimiento para estas fechas. Entonces, bueno, pero nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos la estructura de álgebra de Lie. Ah, queríamos eso, pero además queríamos la estructura de álgebra de Lie. Me voy a apurar. Bueno, hay una expresión, una forma de calcularlo, que está en la tesis de Claude Strammers, de cómo calcular el corchete. Y entonces nosotros usamos eso
Y miramos, bueno, teníamos, una de las componentes era HH1, del álgebra que se mete en la de la extensión trivial. No se mete directamente, o sea, las cosas de acá no se meten directamente cuando uno las mira como subálgebra de esta de acá, pero bueno, hay una inclusión de todas maneras. Entonces uno tiene todos los pedacitos, y en este cuadro lo que marcamos es, bueno, si hacemos, por ejemplo, el corchete de alguien en el centro con alguien en el alt, da en el alt. Si hacemos de alguien de la homología con alguien del dual de la homología, da en el dual de la homología, bueno, y así sucesivamente. O sea, sabemos primero que todo dónde caen los corchetes, ¿está bien? Entonces, este es una subálgebra, y estas, bueno, cada uno en sí mismo es abeliano, y bueno, son subálgebras de Lie abelianas, ¿no? Entonces, bueno, acá los morfismos de comparación son muy fáciles, podemos hacer las cuentas, y esto, bueno, no lo vamos a mirar en detalle, pero bueno, si son dos atajos, cuando me da cero, cuando no me da cero, si es atajo con desviación, bueno, cada uno de los casos. Entonces ahora les muestro un cuadrito, que no es para que lo vean así muy en detalle, pero simplemente para, digamos, mirar que acá tengo las distintas componentes, las que sé que no necesariamente me van a dar cero, y esto que está más en colores aparece solo en característica 2, y entonces sé, con todo el cuadrito, bueno, cada tipo de cosa que tenía en la base, cuánto me da el corchete con una cosa de acá, y bueno, y así sucesivamente. O sea, tengo toda la descripción. Entonces veo que hay muchos ceros, pero no tantos, hay un montón de cosas que no son ceros. Bueno. Entonces acá, bueno, calculamos los corchetes, nos dio un montón de corchetes no nulos, y en particular nosotros queríamos ver cuándo el álgebra era soluble, cuándo era nilpotente. Y entonces probamos que para que sea nilpotente, el centro me tiene que dar solo K, esta componente me tiene que dar cero, esta componente me tiene que dar cero, y en la base de la cohomología solo puedo tener pares paralelos. O sea, y estas cosas están siempre en la cohomología. La cohomología y la extensión trivial en grado 1 nunca me da cero, no me da nunca nula. En principio nosotros decíamos por este K, pero también por esto. Entonces es que la única forma, o sea, la conclusión acá es que la única forma de que me dé nilpotente como álgebra de Lie es que sea lo más chico posible. ¿Bien? Y en particular, cuando da nilpotente, ya directamente da abeliana. Entonces, después queríamos ver, bueno, cuándo da un álgebra de Lie soluble o no. Y si estoy en característica distinta de 2, y tengo un álgebra gentil, entonces, o me da soluble, la del álgebra gentil, o el álgebra es el álgebra de Kronecker esta. Y cuando miro la extensión trivial, bueno, o me da soluble, o la extensión trivial es isomorfa a la extensión trivial del álgebra de Kronecker. Pero lo que pasa es que la extensión trivial del álgebra de Kronecker es isomorfa a la extensión trivial de esta, la que se llama el álgebra de Nakayama. ¿Está bien? Bueno, por la forma en que se construye la extensión trivial. Entonces, por ejemplo, bueno, estas son dos álgebras que no tienen nada que ver una con la otra y sin embargo tienen la misma extensión trivial. Bueno, y cuando me da que no es soluble, siempre me da isomorfa SL2. ¿Está bien? Y me da isomorfa SL2 por distintas razones, ¿no? Acá esta ya me da isomorfa SL2, pero sin embargo esta tiene un HH1 que es completamente distinto, ¿no? O sea, cada componente de la cohomología de la extensión trivial puede variar mucho, pero todo se va combinando para que cuando, digamos, haga la extensión trivial de esta, la extensión trivial de esta que son isomorfas, me va a terminar dando lo mismo. Bien. Caso de característica 2. Entonces, pues, bueno, esto ya lo hicieron María Julia y Lucrecia, pero vimos en términos de ciclos, así que qué pasa con los otros grupos de cohomología de álgebras gentiles. Y entonces eso en realidad lo empezamos a mirar con la idea de, bueno, seguir calculando corchetes de Gerstenhaber, y además de ver qué pasa en un caso un poco más general. Entonces, bueno, esta es una descripción que coincide con la descripción
de ustedes, así que no me voy a detener en esto, y además porque si no, no voy a tardar demasiado. Ok, acá, estos son todos resultados que ustedes ya tenían, usamos los mismos de comparación que ustedes tenían, con Lucrecia, nada nuevo. Entonces, bueno, con eso podemos calcular los corchetes de Gerstenhaber, y bueno, y dan estas cosas los corchetes de Gerstenhaber. ¿Qué es esto? Esto es mirar, ahora ya no estoy en HH1, sino que estoy en grados superiores, en grados mayores que 1. Y entonces, bueno, hay cosas que no dan cero, ¿no? Como ya sabían. Ahora, lo que nuestro objetivo a esta altura era decir, bueno, en vez de, voy a ampliar un poco más, vamos a ampliar un poquito la familia, esto ya no está en el trabajo publicado, vamos a ampliar un poquito la familia que estamos mirando. Entonces, nosotros hasta ahora partíamos de un álgebra gentil, ¿sí? Entonces, cuando parto de un álgebra gentil, tengo, como decía, muchas ventajas, porque tengo en cada vértice solo dos flechas que llegan, como mucho dos flechas que salen. Tengo esas relaciones que sé que una está y otra no está, y qué sé yo, pero bueno, si yo admito álgebras que empiecen a llegar más flechas a cada vértice, salir más flechas, tener más relaciones, etc., entonces ya se me empieza a complicar la cosa. Pero lo que nosotros queremos ver ahora es qué pasa cuando, en vez de ser una extensión trivial de un álgebra gentil, hago directamente la extensión trivial de un álgebra monomial cuadrática. ¿Eh? Entonces, como decía, las cosas se complican. Entonces uno dice, bueno, ¿se complican cómo? Porque la descomposición en los cuatro sumandos la tengo igual. Entonces tenemos cada sumando por separado. Entonces, bueno, acá en el centro eso no me aparece nada extraño. Pero cuando calcule la cohomología, ahí me aparece una cosa rara. Entonces, para eso, vamos a mirar este ejemplito, ¿sí? Entonces acá tengo un álgebra que claramente no es un álgebra gentil, porque hay un montón de flechas que llegan y que salen. Supongamos que yo en un álgebra gentil tuviese este loop con esta relación, entonces solo podría tener además una flecha que llega y una flecha que sale, y que tengan una relación así, por ejemplo, como esta tiene, como tiene A3 con B3. Y estas es como que están de más, ¿no? Para que sea álgebra gentil. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, nos organizamos de la siguiente manera. A partir de esta configuración del vértice y de este ciclo que tengo acá, vamos a construir un grafo no orientado. Entonces, ¿qué hago con ese grafo no orientado? Bueno, los vértices del grafo no orientado van a ser las flechas que están acá. Entonces, por ejemplo, tengo A3 y B3. A3 y B3 hay una relación entre, digamos, que hace que la composición sea cero. Entonces, A3 con B3 lo uno en el grafo. A2, que viene por acá, no tiene relación con ninguna otra. Entonces lo dejo ahí solito. Y después tengo A1, que con B1 la composición es 0, entonces lo 1, pero A1 también la composición con B2 es 0, entonces eso también lo 1. Entonces ese grafo que me dio tiene una cantidad de componentes conexas. En este caso es 3 la cantidad de componentes conexas. Bueno. Entonces, de esas 3 componentes... Sí, dale. Disculpa, capaz lo dijiste y no me di cuenta, pero vos estás dejando fuera el loop a propósito, digamos. Claro, para hago esta construcción cada vez que tengo un ciclo o un loop, por ejemplo. Entonces, ese no lo miro, miro el resto de las flechas que inciden acá. Entonces, esas 3 componentes conexas, bueno, me van a determinar cociclos, 1 cociclos. Los cociclos que me van a determinar son... Miren este, ¿no? Entonces, por ejemplo, este corresponde a la componente conexa grande, esta que tiene 3 vértices. Y los signos tienen que ver con que si la flecha llega, como es en el... o sale, ¿no? La que llega acá es A1, A1 que está acá, y las que salen son B1 y B2. ¿Está bien? Y tengo estas 2 relaciones. Entonces van los 2 de los B con signo positivo, y tengo acá, ¿qué cosa? Tengo una desviación. Está bien, tengo B1 y B1 con C. Y esta tiene signo menos porque es la flecha que entra. Después tengo, para esta que estaba solita, bueno, tengo este cociclo. Y para esta que tenía 2 vértices, bueno, tengo uno que entra y uno que sale.
Entonces tengo una diferencia de dos cosas. Ahora, no es que todo esto me va, que todos acá me dan una base de la cosmología, sino que va a haber uno que siempre tengo que tirar. En este caso, por ejemplo, este, si lo miran, va a ser un coborde, entonces no lo voy a querer más. Entonces, la diferencia con el caso anterior, bueno, tengo un montón de casos que, de cosas que ya aparecían antes en la cosmología, en el caso gentil, los atajos, estas desviaciones, las flechas por el complemento del árbol maximal, bueno, lo que pasa en característica 2. Y además de todo eso, tengo por cada ciclo, el ciclo que en ese caso, en el caso anterior era C, cada ciclo XI, bueno, me formo ese grafo, tiene una cantidad de MXI de componentes conexas, bueno, voy a tener MXI menos 1 generadores de la cohomología. Elementos en la base de la cohomología. ¿Está bien? Bueno, en el caso anterior entonces voy a tener 2. ¿Sí? Y me voy a quedar con estos dos de acá, este y este, por ejemplo. Bueno, entonces la diferencia entre que con el caso anterior era esto. En el caso anterior esto no me agregaba nada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que iba a tener acá, déjenme volver al dibujito, si yo quisiera considerar el axioma gentil, por ejemplo, tenía, decía, el bucle, esta flecha que llega, esta flecha que sale, y nada más. ¿Está bien? Entonces eso me iba a dar solo una componente conexa. Entonces acá me va a quedar 1 menos 1, 0 elementos por cada ciclo. ¿Está? Entonces esa es la parte nueva. Y después nos fijamos en la parte del dual de la homología, que no cambia nada. Y después nos fijamos en la parte del ALT, entonces en la parte del ALT de nuevo tengo estos pares cíclicos, pero bueno, le tengo que pedir para poder hacer llegar flechas y que salgan y que me siga dando una base, una cosa en la base de la cohomología, le tengo que pedir ciertas condiciones, o sea que todas, cada flecha, para cada flecha que sale y cada flecha que llega, y bueno, tiene que haber relaciones para que esto me siga dando en la base. Bueno. Ok. Esto es lo que pasa en característica 2. Y bueno, y entonces uno puede hacer los corchetes y todas las cuentas que hacía antes y sabe qué es lo que le dan. Y bueno, y este es el dibujito que les decía, y que este es un dibujo de un grafo de Brauer, que bueno, que hoy no era mi intención hablar de eso. Así que bueno, el resumen es eso. Digamos, me dan una álgebra monomial cuadrática. Sé cómo, bueno, no, ya uno más o menos sabía cómo calcularle la cohomología en base al grafo y a las relaciones, en base al Cuyer y las relaciones, y además sé qué va a pasar también con la extensión trivial y sé que me va a dar el corchete. No tengo, digamos, más ejemplos para darles por ahora de álgebras de Lie que me aparecen en el corchete, para este caso más general, porque bueno, porque todavía estamos escribiendo estas cosas. Así que eso es todo. Gracias. Soy la única boluda con el micrófono perdiendo, pero en serio. Ahí lo abrí yo, ahí lo abrí. Ahí va, muy bien. Ahí va. Chicos. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Bien. Hipólito ya hizo, pero... No, me sorprendió que de las gentil a las monomiales cuadráticas cambiara tan poco. Pensé que iba a ser mucho peor. Pero el caso en que, por ejemplo, tenés dos circuitos cerrados y un montón de flechas, ¿hacen exactamente lo mismo? Sí. Uh-huh. Ajá. Sí. Qué bien. Muy bien. Sí, es como que... Una vez que lo ves, después te ves, bueno, qué cosas, digamos, no aparecían porque la cantidad de flechas era chiquita en el caso de las gentiles. Pero, sí. Uh-huh. Muy bonito. Muy lindo. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo. Dale. Vos dijiste que cuando tenés, un subquiver que es Kronecker, vas a tener GL2K... Si tenés varias copias de... ¿No? No siempre, depende de las relaciones. Te doy un ejemplo. Suponete que tenés dos Kronecker pegados. Sí. ¿Está bien? Entonces,
Si no hay ninguna relación, uh-huh. ¿sí? Que bueno, no es un caso gentil, pero es un caso que entra en este contexto más general, si no hay ninguna relación, entonces voy a tener creo que dos copias de CL2. Si tengo todas las relaciones posibles, o sea, todas las composiciones de un ser, son cero, lo mismo. Pero si tengo nada más que una para cada una, entonces ahí me va a dar soluble. Ah, mira. Es como que depende de cuán llenito, o sea, cuán lleno de relaciones o cuántas faltan, ¿no? Es como que los dos extremos te dan no soluble y los casos intermedios te dan soluble. Okay. O sea que vos tenés, si vos te dan el Weaver y ves que hay Kronecker adentro, no podés de una asegurar que va a... Depende de, la, de cómo eso se conecte con el resto del Weaver. Ah, muy lindo.